Habla Andrés Blanco. Llegué hasta el objetivo. Pueblo vacío. Nos están bombardeando con artillería pesada. Cambio. Habla Jaque Mate Reidos. Regresen a su base enseguida. Cambio. Entendido. Fuera. Vamos, muévanse. Vamos. ¡Deprisa! ¡Corran! Llamarada en el cielo. Sargento, ¿qué vamos a hacer? Billy puede estar vivo entre los escombros. Bueno, Little John, hay que aguardar un instante. Ya dejaron de bombardear la aldea. ¿Y sabe por qué? Porque los nazis van a venir aquí. Oye, un momento, no toques nada. Nos va a venir la casa encima. Se derrumbó ya esta casa. Hey, sargento, mire. Vamos, deja que te enseñe cómo. Ayúdame con esto, ¿quieres? Eso es, con ánimo. ¿Quién puede estar ahí? ¡No, hombre! ¡Usen las bayonetas! Kevin, dame tu cuchillo. Voy por él. No, tú te quedas. Eres muy atrabancado. Pero es mi amigo.
Bueno, vamos. Ya no existe, tal vez lo busquen en el sótano. Ya volvió en sí. Nelson.
vamos a cuidar. Me duele el costado. Fue solo una. Todo. Vamos, Billy. Bebe un poco de agua. Te servirá de mucho, Billy. Toma un trago. Si solo tuviéramos coñac. Nos topamos con el único sótano en Francia sin botellas. Ya no lo resisto. Cálmate, Billy. Oye, amigo, no te vayas. No te vayas a poner peor. Escúchame, Billy. Te prometo sacarte de aquí enseguida. Te llevaré con el doctor y te aseguro que te vas a aliviar. ¿Dónde estamos, sargento? ¿Dónde estamos? ¿Dónde? ¿Sabes en dónde? En un sótano. En un sótano, Billy. Por eso tienes que estar callado. Los nazis están cerca. ¿Qué? ¿Pero van a venir a indagar aquí? Todos ustedes tienen que huir. Billy, óyeme, Billy. Ya revisaron esta calle y se pasaron de largo. Oh, no. Billy, mira, Billy, este es el único sótano en toda la manzana. Se derrumbó la casa. Y no van a volver. No van a volver. No tengas miedo, Billy. No van a volver. Sargento. ¿Cómo haremos para escapar sin ser vistos por los nazis? Yo voy a sacarte. Y ya sé cómo. Tenemos que conseguir más. La buscaremos. Agua. Tenemos que encontrar la tubería. Hay que buscarla. El tubo está roto. Pero debe haber uno que provenga de la calle para cada casa. Sí, pero ¿cómo entrar a las casas para encontrarlo? ¡Titulón! Dame tu cuchillo. Cardi. ¿Sí? ¿Hay alguien afuera? Nadie. ¿Qué? Nadie a la vista. Thank you.
Alfonso necesita está allí. Todo. Lo mismo que si estuviera en Marte. Oh,
¡Cuidado, no vos dices! ¡Alfa, ven! Amerikaner. Jemand hat Feldwebel Schumann mit einem amerikanischen Messer erstochen. Hat niemand von euch etwas gesehen oder gehört? Ich sehe jemanden am Wasserheimer. Ich starte den Verein von uns. So. Wer hat von euch Wasser getrunken in der Nacht? Niemand? Dann mit mir. ¿Quieres escucharme? ¿Prefieres ir a un hospital?
hospital, ¿cómo dices? ¿Cuál hospital? ¿Cómo? Los nazis establecieron un hospital cerca de aquí. ¿Puedo llevarte? Se ha vuelto loco el remate. No podemos dejarlo con los nazis. Está muy grave. Tengo miedo de esperar más. Puede morir. Pero vamos, sargento, podemos escapar de aquí, nos lo llevaremos. Sería imposible cargando a Billy. Yo lo cargo, no necesito ayuda, me hago responsable. Lo voy a entregar a los nazis. Tal vez el sargento tenga razón. Piensa solo en tu pellejo. Sargento, vamos a atrapar a un médico nazi, lo obligamos a curarlo. ¿Y qué más quiere traer aquí? ¿Medicinas, equipo, mesas de operaciones? Solo contamos con los 4 minutos y medio que tarda el centinela en dar la vuelta. Sargento, no quiero que haga esto. Billy morirá si no lo hago. Tengo que dejarte aquí, es tu única oportunidad. Billy, escúchame. Cállate, Billy. Ya vienen los nazis. Billy, cállate. ¡Replieguense! ¡Ya vienen los alemanes! ¡Replieguense! ¡Sargento! ¡Sargento, ya viene! Den Amerikaner in Englisch, wer ihn in die Straße gesetzt hat und wo die anderen sich verstecken. Wie lange glauben Sie noch? Was meinst du? Vielleicht eine Stunde. Also bleiben Sie mit ihm. Gut. Peter John. ¿No quieres comer?
¿Por qué no salimos ahora? ¿Para qué nos quedamos aquí encerrados? Te lo diré otra vez, Kirby. Si esperamos a que terminen de buscar, nuestro único problema serán los centinelas. ¿Por qué no me deja tratar de ver a Billy? Si logro cruzar la calle, sé que podré escurrirme hasta el hospital. No te escurrirás a ninguna parte. Yo montaré guardia, Kirby. Ustedes procuren dormir. Iré a indagar. Quiero ver si hay alguna manera de salir de aquí. Iré con usted. No, tú quédate. Cajé, tú vendrás conmigo. Está bien. Dame mi casco. Soy médico de los ingleses. Está en un hospital del campo británico.
Richard. Le tú y yo. Den Namen hat er schon zweimal genannt. Was heißt denn das? Fahren wir ihn weiter. Little John está aquí. ¿Quién es Little John? ¿Dónde está? Escuche, ya le dije que no soy Little John. ¿Quién es Little John? Dígame. Mi amigo. Mi mejor amigo. ¿En dónde está? Queremos ayudarlo. ¿Está solo? No está solo. Él y el sargento están... ¿Quién es? ¿Quiénes son? Queremos ayudarlos en lo posible. No lo ha comprendido. Nelson, Nelson, despierte, Nelson. Debe decirnos en dónde están, pueden peligrar sus vidas. Quizá necesiten ayuda. Tiene que decírmelo. Me lo dirá. Me lo dirá, Nelson. Sí, claro. Sí, se lo diré. Ahí podremos distraer a los alemanes y escapar. Salgan pronto. Los nazis hicieron hablar a Nelson. Vamos, vamos rápido. Tienen un prisionero y no pienso darles cuatro más, está claro. No olviden lo que deben hacer. ¡Vamos! Little John,
ab. Wir werfen. Ich habe recht gehabt, das war eine Ablenkung. Captain was sure the fire was a diversion. No te guardo rencor. No tiene caso, pasarás a la patrulla del sargento Matao desde hoy. Sargento, no puede hacer eso. Pues está hecho. Mac espera que te presentes enseguida. Y más vale que no lo hagas esperar. Ya sabes que Mac se apega estrictamente al reglamento. Pero, sargento... Al reglamento. Hey, sargento. ¿No ha sido demasiado duro con él? Sí, ¿qué va a hacer ese pobre diablo sin nosotros, eh? Es buena gente, sargento. Una semana militando bajo las órdenes de Mac y se alegrará de volver a su puesto. Nos estimará, entonces.